ti. 10 de la mañana, 4 minutos. Seguimos con Erubiel Alonso, el dirigente estatal del PRI. Se ha acusado que Evaristo Hernández es el candidato de línea. La línea se acabó en el PRI. Antes sí había línea. Que fue la línea del CEN. No, cuando había gobernador. Que cuando los reunieron en México a los 6, les dijeron, va Evaristo. Pues alguien tenía que ganar las encuestas. ¿Y las ganó Evaristo? Las ganó Evaristo. Sí, ¿en todas está por arriba de los demás? En todas está por arriba de los otros candidatos de los otros partidos. O sea, no solamente de los del PRI, sino de los otros partidos. Es correcto. A ver, es importante que precises. ¿Se les mostraron las encuestas a los inconformes? Se le preguntaba si querían ver las encuestas. Muchos decían, no, pues están amafiadas, amañadas, lo que era la historia. En el caso de los otros 5 de centro, ¿vieron encuestas? ¿Quisieron verlas? Les preguntó el diputado Willy si querían ver las encuestas. ¿Y qué dijeron? Que dijeran quién era el que había ganado las encuestas. O sea, que dijeran quién ganó, pero no querían mostrar el porcentaje que cada uno, no quisieron conocer el porcentaje no, que cada uno sacó. Quien ganó fue Evaristo, el que lo mencionó fue Willy. Se peleó, se luchó en el tema, sí querían meter un externo, había el interés. No, y si no se ponen de acuerdo los 6, pues vamos con un externo. Que se hablaba de Rosalinda López Hernández. Estuvo en la mesa. ¿Ese nombre? Yo cuando me dijeron de la postura, le digo, tenemos suficientes cuadros en el PRI. Si hablamos de mujeres, tenemos mujeres. Si hablamos de hombres, tenemos varones. Pero el reto de la dirigencia nacional y estatal ha sido los más competitivos. ¿Por qué no respetar las encuestas? Incluso Evaristo sale muy por encima de Rosalinda, muy por encima, con mucho margen. Ahora, ¿sí pusieron el nombre de Rosalinda en la mesa? Allá estaba Federico Madrazo en el hotel donde estaban reunidos. ¿Coincidencia? ¿Será en política coincidencia, mi querido Erubiel? No, ahí fuimos muy claros. Tiene que ser un rojo de corazón. Estoy de acuerdo. A como mi discurso ha sido siempre. Pero no me has contestado. Oye, escúchame, Manuel. ¿Te acuerdas que me decían, no, el chamaco este, porque quiere que sea un rojo de corazón? Pues sí, uno priista. No me has contestado. A ver, ¿de cuál, hermano? Perdón. ¿Rosalinda se puso ese nombre en la mesa? En el día de la negociación, no. ¿Antes? Antes habían voces. Voces que impulsaban a Rosalinda. Que decían, generaban opiniones. Bueno, si en el PRI no se ponen de acuerdo, pues vamos a meterle. ¿Quién? ¿Humberto Mayans podría ser una de esas voces? No, Humberto tiene una encomienda en el primer orden del presidente Peña. Y a quien lo felicito, ha estado haciendo un extraordinario trabajo como comisionado de la frontera sur y quien no desvía su atención para temas políticos. Bien. Regresando con los 6. Con los 6. Se dice en ese momento que Evaristo es quien había salido mejor posicionado. Es correcto. Y lo dice Willy Ochoa, nuestro delegado del CEN. ¿No entablan ahí una negociación con los otros 5? ¿No les dicen, oigan, pero podrían haber otras alternativas? No, en ese momento se dio a conocer, termina la reunión, está con fe notarial, traemos todo con notario y todo bien establecido. Ya posteriormente se les comentó que luego se iba a buscar allí de acuerdo a las relaciones el tema. De acuerdo a la votación que habían sacado en las encuestas, de acuerdo al porcentaje. No, la estrategia del centro la trae el diputado Willy. Ah, bien. Y él ya hizo su trayectoria propia. Ahora, ¿qué pasa con Lorena Borregar? Ella se inscribe. Es un activo importante, permíteme describirte, por favor. Es un activo, es una dama, es una guerrera de la política, es una mujer combativa, es una mujer que el PRI le dice bienvenida, como siempre, reconocemos su liderazgo. Pero no te quiere. Bueno, pero yo sí dice la quiero. Dice que eres un error de la política, pero y que no deberías sí de estar en la dirigencia por toda la rebambaramba que has generado. Pero yo sí la quiero, la estimo, la respeto y la admiro. Así describo a Lorena Borregar. Ella se inscribe, ¿pasa el examen? El examen, fíjate, qué bueno que me hace esa pregunta. Porque dicen, ¿cómo es posible que unos pasen y otros que tienen doctorado y maestría no pasen? Y hablaban en particular de Cuco. Cuco pasó el examen, ¿cómo? Y no lo pasa a alguien que tiene maestría. Oye, o sea, no tiene lógica y no tiene sentido. Pues a ver, el examen es un tema
que en la convocatoria lo explica, y es muy directo, lo califica el Comité Ejecutivo Nacional, el ICADEP Nacional. No el, para eso, precisamente para evitar a Erubiel, lo puso. A que Erubiel calificó, si yo ni abogado soy, yo soy ingeniero. Entonces no hay nada de eso, es el ICADEP Nacional. El ICADEP Nacional, pero lo que se dice es que no tiene lógica que unos pasen y otros no. ¿Pasó Lorena Burregar el examen? En el ICADEP Nacional no lo pasó. No lo pasó. No, el único que lo pasó fue Evaristo. Es tema del ICADEP Nacional. Acuérdate, a ver, cuentas claras, amistades largas. Por eso es que luego dicen, oye, pero es que tú lo... Yo no califiqué ningún examen. La convocatoria es clara, es pública. Es el ICADEP Nacional. Pueden ir con Guillermo de Loya al ICADEP Nacional, pueden meter... Esto genera suspicacias, genera desconfianza, da mucho que pensar. Eso, pero las reglas son claras, lo dice la convocatoria. No se ocultó en la convocatoria, porque se pudo haber hecho la Comisión de Procesos Internos bajo otro mecanismo. ¿Ellos pueden tener revisión de examen si así lo quisieran? Es correcto, también traigo la relación de quienes han metido recursos ante la Comisión de Justicia Partidaria Estatal y los dictamina la Nacional. También te los traigo y te dejo copia. Son las 10 de la mañana, 10 minutos. Entonces ya Lorena prácticamente no pasa el filtro del examen y se queda fuera. Podríamos decir ya que el candidato es Evaristo Hernández Cruz. No te puedo decir porque todavía hay una convención el día 25. Pero ¿a quién van a elegir en la convención? Pues si ya Lorena no pasó y Adrián se bajó. Serán los convencionistas. Yo en mi calidad de presidente puedo incurrir. Escúchame. O sea, ¿habrá convención a pesar de que ya el único que vaya cumpliendo los requisitos según lo que ustedes han realizado en el procedimiento sea Evaristo? A ver, será la convención, es la Comisión Estatal de Procesos Internos. Yo me quiero mantener al margen, como lo he hecho durante todo el proceso, mi querido Emanuel, para no entorpecer y que no haya una dificultad. Acuérdate que hay nuevas disposiciones del Instituto Nacional Electoral, hay nuevas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, y quiero en ese marco cuidar. Será el día 25, luego de la convención. Con gusto te respondo esa pregunta. Son las 10 de la mañana, 11 minutos. Entonces queda claro, seguirán hasta la convención, aunque ya nada más vaya un candidato, un aspirante. Tiene que haber convención. Tiene que haber convención para que el procedimiento se cumpla. Es correcto. Se agoten todas las instancias. Todas las fases del proceso interno. Bien. Roberto Madrazo Pintado. Ex gobernador, ex dirigente nacional del partido, ex candidato a la presidencia de la República. ¿Estaría ahorita detrás del Partido Verde y de su hijo Federico? Porque así lo señalan muchas voces. Yo he hablado en reiteradas ocasiones con el licenciado Madrazo. Lo invité y va a venir a hacer campaña por el PRI. El día de... ¿No está jugando doble Madrazo? Sería una cuestión de preguntarle a él. Es un tipo muy hábil para la política. Y por un lado podría estar impulsando a su hijo en el Verde y por el otro poniendo la cara en el PRI. Yo en mi calidad de presidente, así como a él, como al seccional, como a toda la militancia, siempre los he convocado. Yo le pedí si nos podía venir a ayudar a los candidatos del PRI a hacer campaña y fue muy clara su respuesta. Si voy, con todo el gusto, tú me dices qué día. Bien, faltan 10 minutos para las 12, más bien son las 10 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer la pausa, vamos a regresar con más porque Evaristo Hernández se dirige a Roberto Madrazo y vamos a escuchar de qué manera lo hace. Si quieres un equipo 4G LTE con la tecnología más avanzada del mundo, entonces necesitas una auténtica red 4G.